Buenas tardes, estimados lectores del Faro de la Costa Chica. Nos encontramos sobre el bulevar de Jumetepec Guerrero, a la altura de donde estaba Chivieres, frente a Autosur. Acaba de ocurrir un accidente. Aquí, como podemos ver, es un suru color blanco. Es un choque algo aparatoso. Y bueno, aquí pueden ver la información. Tome sus precauciones a todos los transportistas, las personas que circulan sobre esta vía, que es muy importante, aquí sobre el bulevar, la cabecera municipal de Jumetepec Guerrero. Por un accidente, un choque, como podemos ver, pues está aquí este suru. Al parecer intentaba cruzar, según la información que tenemos, que no puso ninguna direccional. Y bueno, aquí está este accidente, para que tomen sus precauciones, sobre el bulevar de Jumetepec Guerrero, a la altura de Bachilleres, enfrente de Autosum. El accidente se registró hace unos minutos entre este suru y una camioneta. Aquí podemos ver, dice Carrocerías El Poblano. Y bueno, aquí está la información. Al parecer nos informan que no hay heridos, simplemente es el choque, que es de una manera aparatosa. Y aquí está la información, estimados lectores. Así que tomen sus precauciones a todos los transportistas, y de igual manera a los motociclistas, ya que se les hizo el llamado de que pues deben portar su casco, de que deben de igual forma pues conducir con una velocidad moderada. Aquí está la información para todos los lectores del periódico El Faro de la Costa Chica. Este accidente que se acaba de registrar en la cabecera municipal de Jumetepec Guerrero, enfrente de Autosum. Saludos a todos los que nos ven. Compartan la información. Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias a todos. Tengan muy, muy buenas tardes. Thank you.